Eh, buenas tardes, eh, muchas gracias a Marta Terán por eh, la invitación, primero a, a comentar un poco las, las presentaciones que escuchamos en la, en la mañana y, de, y después trataremos de hacer un diálogo. De, eh, de tratar de llegar a algunas, algunas conclusiones sobre algunos de los temas que se han planteado y otros temas que cuando yo los estaba escuchando eh, me, me llamó la atención que no aparecieran de manera tan clara. También me gustaría referirme a, a, esos, a esos temas. Yo soy Alfredo Ávila de la Universidad Nacional Autónoma de México y haré esta, esta relatoría eh, general. No pretendo hacer un, una especie de resumen de cada una de las ponencias, solamente voy a señalar aquellas cosas que me parecieron más, más importantes. Y empiezo, por supuesto, con la presentación que hizo Guadalupe Jiménez Codinach. Eh, Guadalupe, como ustedes saben, es, eh, sin duda, la especialista más importante de, de este tema y de, las te, de, de, de la historia de estas redes internacionales. Que hay eh, en durante el proceso de independencia. El trabajo de Guadalupe es muy importante porque además lo hizo en un momento en el que, cuando se evaluaba de independencia de México, se pensaba en México casi, casi como ombligo. Este, sin, sin darnos cuenta de que en realidad incluso entre los grupos de insurgentes aparentemente más aislados también hay redes y también hay relaciones que sobrepasan con mucho las fronteras de lo que hoy es, es, es este país. Entonces eh, me, me gustó mucho la presentación que Guadalupe eh, hizo y eh, particularmente ponerle atención a estos eh, grupos de comerciantes que se reúnen. Alrededor de ciertas figuras como Servando Teresa de Mier, como el propio Javier, Javier Mina, como tantos y tantos eh, eh, emigrados hispanoamericanos, eh, españoles e hispanoamericanos que hay en, en Londres. Eh, eh, es el Londres al que se le llamaba en, en aquella época eh, el, el hogar de las causas perdidas. ¿no? Ya saben, siempre que hay alguna revolución, los liberales tienen que huir y casi todos van a, a Londres. Eh, y hay algunas precisiones que hizo eh, la doctora Jiménez Codinach que me parecen muy pertinentes y que muchas veces eh, las simplificaciones, eh, eh, las obras más para divulgar, pasan por alto. No es el gobierno británico el que apoya la expedición de, de Mina y parece que no apoya otras expediciones. No es tampoco... Eh, un natural espíritu británico que está interesado en financiar estas, eh, eh, estas campañas. Eh, es más, ni siquiera son mayoritariamente comerciantes británicos o, o estadounidenses, que los hay, pero no son los más importantes, sino que son precisamente comerciantes o miembros de élites de Nueva España. Es decir, el, el de Nueva España y más allá de Nueva España, porque hay que recordar que eh, los Villaurrutia no son originarios de, de, de Nueva España, ellos son, son de Santo Domingo, eh, pero que tienen un compromiso con este, con, esta, eh, eh, con este virreinato y particularmente el clan Faguaga, un clan, como ustedes saben, enorme, muy poderoso, muy rico, que está, que está apostando por un futuro. Eh, que no, no queda muy claro cuál es y que de pronto se encuentran a este joven de origen navarro que eh, parece ser una buena, una buena oportunidad para invertir en su eh, propia patria. Entonces, este es un tema que, que me interesa por, y, y que me interesaría resaltar porque se contrapone un poco con lo que había dicho Jaime Olveda después eh, respecto a repensar y a preguntarnos otra vez acerca de los intereses comerciales que hay detrás de todo esto. Y un poco eh, pensar que los intereses comerciales no son tanto estos intereses comerciales extranjeros como muchos que son propios. Eh, ¿Por qué la deuda, a la que se refería Guadalupe en una de las intervenciones, por qué la deuda le costó tanto trabajo a México después de la independencia? Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué el Congreso en 1824 asume esta deuda? No solo la deuda eh, de, de Mina y la deuda de los demás insurgentes, sino la propia deuda española termina asumiéndola. Porque estos hombres que están en ese Congreso son acreedores. Es decir, tenemos ahí a gente como Sánchez de Tagle, que eh, representa concursos de acreedores y que eh, el que el gobierno mexicano pague la deuda significa que también les van a pagar a ellos. Entonces ahí hay un, una discusión que nos hace pensar más en un contexto, en, un contexto eh, que, en el cual los Estados Unidos y la Gran Bretaña son importantes, pero a veces no esa importancia que tradicionalmente se les ha dado como si fueran los que impulsaron todo, todo este proyecto. ¿no? Guadalupe lo dijo de una manera muy, muy clara, eh, Mina no es agente. Británico, ¿sí? por más que se le se le diga, pero me parece que es más bien una descalificación de la época que algo que los historiadores debiéramos asumir con, con seriedad. Eh, es una pena que ya no esté acá Cuauhtémoc Hernández Silva, porque eh, yo a Cuauhtémoc le quería hacer un, un reclamo. Eh, su presentación debía tratar sobre Servado Teresa de Mier, y resulta que el padre Mier es uno de los grandes ausentes eh, eh, este día. En la, en la discusión sobre, sobre Mina. Eh, Luis Fernando Granados me decía hace rato: bueno, hace unos 10 años hubiera sido más bien un congreso sobre Mina y el Navarro que lo acompañaba. Entonces, eh, eh, sobre Mier y el Navarro que lo acompañaba. Entonces, qué bueno que ahora le ponemos atención y ponemos en el centro a Javier Mina, pero sí creo que Servado Teresa de Mier y todos los vínculos que hay alrededor de, de, este, eh, de este eclesiástico regiomontano son algo que debería eh, tener un poquito más de presencia. Y en un momento cuando venga la, la discusión me gustaría eh, eh, ponerlo sobre sobre la mesa, ¿no? Particularmente los vínculos compatriotas del río de la Pla del Río de la Plata, con Iturribarría, eh, la importancia que tiene que el padre Mier haya publicado en Londres la brevísima relación de la destrucción de las Indias como un instrumento eh, eh, de campaña en contra de, de la monarquía española en ese momento. Yo no sé a, al joven Mina qué tal le, le cayó la publicación de, de la brevísima, porque allí el Padre Mier, como ustedes saben, se lanza durísimo contra todos los, los españoles. Eh, esta primera mesa, que tiene esta visión mucho más, mucho más global, la segunda mesa es más eh, regional, es más eh, novohispana, eh, se, com se completa muy bien con el trabajo del, de, de Luis Fernando Granados. Y eh, Luis Fernando nos presenta una hipótesis que es muy tentadora y que es muy atractiva, y que no sé cómo la vas a probar, porque hace falta ir a, a archivos y a documentos que muy probablemente ya no existan, acerca de cómo Haití. Eh, juega un papel de potencia, potencia pequeña, pero finalmente una potencia que no olvidemos, es, es este, este país que eh, en ese momento le quita a los españoles el, el control de la isla de Santo Domingo, es decir, es una república que está, que está eh, pensando no solamente en su consolidación, sino que es una, una república agresiva en, en algunas partes y que está pensando en un contexto eh, eh, caribeño mucho más amplio eh, y que, por supuesto, ah, desde el siglo XXI nos cuesta trabajo imaginar, dada la historia posterior que tuvo, que tuvo Haití. Eh, eh, que todos que todos conocemos pero pero el tema el, y la hipótesis que plantea Luis Fernando es bien bien atractiva y me parece que habría que, que hacer más investigación porque no creo que únicamente eh, pensando en que hay haitianos en la expedición se pueda se pueda probar creo que tenemos que tenemos que seguir y el camino que estás abriendo me parece me parece fundamental eh, para, para seguir eh, no me voy a referir de momento a, a, la, a la presentación de Ana Lilia Nieto porque eh, la voy a poner junto con las otras que son más de, de carácter regional, entonces voy a terminar eh, es, es, con la presentación de, de Joana, de, de la que no tengo mucho que decir porque en realidad su trabajo es apabullante, de verdad muchas felicidades por este trabajo que estás, que estás haciendo, eh, yo sé que los trabajos sobre redes son importantísimos y eh, y hay un montón de hipótesis que están presentes en lo que, en lo que nos comentaste, que son, son muy plausibles y podrían, podríamos imaginar y podríamos argumentar la presencia de espías, que son espías dobles, triples o hasta cuádruples, como Álvarez de Toledo, ¿no? que, que le, pasa, le pasa información a, a, a quien se deje. Eh, pero el hecho de que lo estés probando y estés mostrándonos de manera puntual, estos contactos, estas filiaciones, eso es invaluable. Eh, yo creo que no, no, espero, espero ver pronto el resultado de, de este trabajo, porque sí, por lo que nos presentaste hoy, es, es una tarea titánica, de eh, eh, no solamente de mucha investigación puntual, sino además luego el armado de la red, que, eh, eh, que también tiene su chiste y que de verdad es, es, muy, es muy plausible lo que estás haciendo y, y me, me gusta mucho. Vamos entonces ahora al, al, al otro escenario. Tenemos primero este escenario más global, eh, o por lo menos atlántico y, y caribeño, y vamos al eh, escenario eh, de Nueva España. Y empezamos precisamente con la región a la cual llegó Mina, que es el noreste de la, de la Nueva España. Efectivamente, un noreste que tiene otras preocupaciones, que tiene, eh, que tiene cada vez menos contacto y menos sumisión a México la ciudad. Eh, yo no estoy seguro de que Nueva España fuera una entidad perfectamente definida. Estoy, más bien estoy convencido de que no, de que eso que llamamos virreinato en realidad son un montón de jurisdicciones que... Eh, no solamente se empalman, sino que siempre están abiertas. Y que la frontera de Nueva España, esa frontera tan bonita que nos pintan en los mapas de los libros de texto, ya saben el paralelo 42 y todo esto, que, que ustedes lo saben, es una frontera de 1819 que en la práctica nunca existió, eh, pues tendríamos que entenderla más bien como eh, una frontera abierta, en el sentido en inglés de frontier y no de border. Eh, y el, y el noreste es una zona de frontera que tiene un montón de, eh, eh, de características particulares que eh, se confrontan con el centro y con lo que consideramos más típicamente novo hispano. Uno de ellos que, que, que se mencionó de manera muy clara en, en la presentación es precisamente eh, la guerra contra eh, conf, eh, contra confederaciones eh, indígenas, particularmente los apaches y con mucha fuerza los comanches. Eh, en, en este libro maravilloso de, eh, no voy a poder pronunciar, Jamalaikan, eh, el, el imperio comanche, se muestra el, la extensión que tiene aquello y cómo se trata de un Estado que deberíamos considerar a la hora de dibujar los mapas de esa región. Casi siempre ponemos los mapas de esa región pensando, aquí está Nueva España y luego viene la Luisiana y, y Estados Unidos. Y no, en medio hay confederaciones indígenas que son tan poderosas como esta Comanche y que, eh, y que vamos, eh, termina, termina exigiendo tributo. A eh, comunidades y villas españolas, en, sobre todo en Nuevo México, pero también el avance sobre Texas es impresionante. Entonces, me gustó mucho que le pusieras atención a, 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 ese, a ese aspecto como eh, eh, primordial para las comunidades eh, novohispanas del, del noreste. Creo que habría que agregar otro elemento que adelantó un poco Rodrigo Moreno ya en su en su presentación y que tiene que ver con la atomización del poder en estos años es verdad que el sexenio absolutista en la nueva España está muy poco estudiado pero lo poco que podemos empezar a apreciar es que cada vez hay una menor centralización en la administración virreinal y cuando y cuando arredondo le dice al, al virrey es que no puedo ir a combatir a mina porque no tengo ni cobertores no tengo caballos no tengo todo eso no solamente está refiriéndose a la precariedad. De, 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 la, de la región, que probablemente no era tan precario como, como lo imaginamos. No, simplemente está poniendo excusas para no ir y para mostrar que el que manda en el noreste es él, no Apodaca. Yo no sé qué tan verídico sea. Eh, le, le debo preguntar a Juan Ortiz Escamilla eh, de, la famosa frase eh, que se atribuye a Félix Calleja cuando se va de, de Nueva España, que dice: Bueno, se va un virrey, pero dejo tres virreyes. Arredondo en el norte, José de la Cruz en Guadalajara y, y Apodaca. Eh, tres, de verdad es que son pocos. Al final eran, eran, muchos, eran muchos más. Eh, y. Y vamos a, al, al caso, al caso de, de, de esta región un poco más al sur, San Luis Potosí, el Bajío, en donde Mina se enfrenta y cuando yo estaba escuchando a Jaime Olveda y cuando estaba escuchando sobre todo a Eugenio Mejía. Me, me, me quedé pensando en si nuestros colegas de Navarra nos estaban escuchando, porque si nos estaban escuchando, la imagen que, que se iban a quedar de, de los mexicanos es, eh, ah, Mina, Mina fue derrotado porque los mexicanos no se pusieron de acuerdo, terminaron enfrentándose entre ellos, hay celos, hay rivalidades, efectivamente, efectivamente lo hay, pero, pero incluso pareciera un panorama muy desolador. Me llamó la atención las contradicciones que hay entre, eh, entre las presentaciones eh, eh, de, de ustedes dos, pero también un poco la de Gustavo, en el sentido de, a ver, no, no es Pedro Moreno el que tiene conflictos con, con Mina, o eh, es, es Torres. E, ese es un tema que un poquito más adelante creo que deberíamos, deberíamos comentar, y algo que está detrás de todo esto, y, y es un tema que desde, desde ahora lo, lo planteo. ¿Por qué está peleando Mina? Yo escuché en la mañana que hay quienes decían, viene por la constitución de Cádiz. Y cuando Mina dice constitución, dice constitución de Cádiz y no constitución de Apatzingán. Pero escuché otras presentaciones que decían, es la constitución de Apatzingán. Y algunos dijeron, eh, eh, Jaime Olveda señaló, eh, eh, que lo que le interesa a Mina es el liberalismo, no la independencia. Pero eh, Eugenio y, y Gustavo decían, no, sí encontramos elementos que dicen la independencia, yo me estaba acordando de ese primer número del Boletín de la República Mexicana, que si ya le llamas Boletín de la República Mexicana y División Auxiliar de la República Mexicana, pues ya no estás pensando mucho en la Constitución de Cádiz, que, que asume una monarquía eh, unida y que, y que termina diciendo yo vengo a pelear por la libertad e independencia de, de, de América. Entonces, yo no sé qué tanto es liberalismo, qué tanto no lo es, qué tanto es si es independencia, qué tanto sigue pensando en una monarquía unida. Y no, no, no les voy a pedir a ustedes que, eh, que hagan un, un diálogo y una discusión para llegar a una conclusión, porque me temo mucho que la conclusión es que incluso en la época hay confusiones acerca de esto. Y, y voy a poner un voy a poner un ejemplo. Eh, cuando Fernando regresa al trono eh, en, en 1814 y declara abolida la constitución de Cádiz, Pedro Celestino Negrete se cartea con Torres, con el padre Torres, y le dice, señor, ustedes estaban peleando por el rey, el rey ya regresó, pues ya, ¿para qué pelean? Y la respuesta de Torres, que además a mí me parece fascinante, es, eh, señor, seguro usted no sabe todas las noticias. Le voy a mandar, imagínense ustedes el cura insurgente, diciéndole a Pedro Celestino Negrete, le voy a mandar los papeles que me han llegado de España, porque en esos papeles se ve que Fernando firmó un tratado con Bonaparte, el tratado de Valenci, y que por lo tanto Fernando regresó a de manera que nuestra lucha tiene que seguir. Y que además Fernando está decretando en este momento la abolición de la constitución por la cual nosotros peleamos. Ah, caray, ¿estás peleando por la constitución de Cádiz? O por la de Apatzingán. Allí le está diciendo que la de Cádiz. Por supuesto que son juegos retóricos, pero, pero es interesante ver cómo están al tanto de ese constitucionalismo, cómo lo toman en serio y, 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 y pensar en las confusiones. Y me parece que un poco lo que vi en estas tres presentaciones tiene que ver con eso. La constitución de Apatzingán sí, la constitución de Cádiz también. Creo que no es que, no, no es que tuvieran clara una, una definición entre, entre estas dos. Eh, eh, constituciones la, la tienen clara, pero, pero pueden jugar, pueden jugar con, con esto. ¿no? Eh, y bueno, finalmente eh, me refiero muy rápidamente a la presentación de, de Rodrigo, que me gustó, me gustó mucho lo que, lo que hace Rodrigo. Me parece que lo, lo de Rodrigo debe haber sido la primera conferencia, porque es un planteo, o por lo menos de esa segunda mesa, porque es un planteo general. De las condiciones de Nueva España y efectivamente de ese actor que, eh, que son. Que, es, que, ese actor que en realidad tiene muchas caras, que es lo que nosotros llamamos realistas, pero que en realidad son eh, veteranos, expedicionarios, milicianos compañías de patriotas urbanos que surgieron con el Plan Calleja, eh, indultados, montones de indultados, que un buen día son, son, están con las tropas del rey y otro día pueden decir, ahí nos vemos, y un, un año después se indultan. Estaba pensando en, en Vicente Gómez, este, este hombre de, de Puebla, el capador. Que, que se indultó por lo menos tres veces, porque se indultaba y después regresaba otra vez a, a, a la insurgencia. Eh, es un panorama mucho más complicado y yo creo que la presentación de Rodrigo lo que nos deja en claro es que eh, hay una enorme crisis, no solo en la insurgencia, que un poco las presentaciones anteriores la estaban, lo estaban viendo. Eh, en, en una de las discusiones se, se señaló con claridad, los insurgentes perdieron, sí, pero yo no creo que los realistas ganaron. No, no ganaron, tampoco. La verdad es que Nueva España, hacia 1816, 1817, es una derrota para casi todos, eh, para, para las autoridades virreinales que ya no son capaces de restablecer un control tan estricto, pese a, que, pese a que se comunican muy bien con todos, pero que ya no tienen esa capacidad de un control tan estricto de todo el territorio virreinal. O sea, es decir, Branciforte es enormemente fuerte comparado con, con, con Apodaca, y eso que Apodaca eh, viene después de un fortalecimiento del, del, del ejército. Eh, esta, esta crisis de la Nueva España... Que muy pocos van a entender incluso en, en, en su propia época. Yo recuerdo a hermano Teresa de Mier diciendo en el Congreso que el federalismo va a desunir lo que estaba unido. Bueno, el padre Mier no quería ver o no estaba muy bien, no, no le quedaba muy claro que en realidad fue la guerra, estos 10 años de guerra, lo que desunió lo que estaba unido. El federalismo no, no, no es una copia del modelo estadounidense, sino que tiene también una raíz precisamente en todo, en todo este periodo. ¿Qué, ¿Qué podemos sacar pensando en, ya en, en el personaje, pensando en Javier Mina, en, en este joven que, que, que además es fusilado antes de cumplir 30 años? Es, es, es una carrera rapidísima, es una carrera eh, eh, muy, muy fugaz eh, y que nos habla, nos habla mucho de una historia en la que se mezclan los elementos más puramente regionales. En, las que, en una historia en la que se mezclan los intereses comerciales de Moreno eh, eh, llevando ganado de un lugar para otro, con eh, Napoleón, con José Bonaparte, con los intereses globales de la Gran Bretaña en ese momento, con el absolutismo en bancarrota de Fernando VII, con, Vene con Venezuela y Nueva Granada, incluso con el Río de la Plata. Es una historia global que se alimenta de pequeñas historias regionales. Eh, me hubiera gustado mucho más saber de estas historias regionales en Navarra, es decir, conocer un poco la, 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 esta microhistoria que ustedes hicieron muy bien para el Bajío. Eh, me gustaría conocerla también para, para Navarra, eso, eso sería muy, muy interesante, porque al final de cuentas creo que es hacia allá, hacia donde va la investigación histórica, hacia estas, hacia estas eh, investigaciones. Muy profundas en algunos casos, pero que no ignoran, no ignoran el contexto global, o por lo menos Atlántico, para el periodo que, que nos interesa. Este es eh, eh, como el comentario general que, que tengo, una especie de, de balance y, y de relatoría. Y lo que me gustaría, lo que me gustaría preguntar, me gustaría iniciar eh, eh, ya la, la charla, precisamente con este último tema que, que traté. Eh, ¿Es la constitución de Patsingán? ¿Es la constitución de Cádiz? ¿Es el liberalismo o es la independencia? Y si son los dos, como es algo que, que, que me estoy sospechando, ¿cómo conviven? ¿Cómo conviven? Entonces, me, me gustaría que, que, que ustedes empezaran, no sé, Guadalupe, que tú, tú eres la que tiene esta visión eh, general. En todos estos años en que he visto archivos, es muy claro que cuando están en Inglaterra, por supuesto que no están hablando de la constitución de Apatzingal. todos ellos son constitucionalistas tipo cádiz con críticas a cádiz también por ejemplo servando teresa de mier es crítico de cádiz y hay críticas también en algunas eh, publicaciones que ellos han hecho en londres sobre los límites de la constitución de cádiz particularmente para américa los liberales de cádiz son liberales políticamente, pero no económicamente con América. Siguen interesados en el monopolio que ellos tenían eh, del comercio. Por eso van a tener choques con los propios ingleses. Los ingleses de 8 en adelante, de 1808 en, eh, en adelante, pensaron que al ser aliados de España se les iban a abrir los mercados. No sucedió. Eso va a desanimar a los ingleses bastante porque por más que intentaron, no se les abrieron los mercados. Todavía en 11 intentan presentar un proyecto de mediación a España diciéndole no puede continuarse esta guerra que está destruyendo a los dominios españoles. Nosotros nos ofrecemos de mediadores. Las Cortes de Cádiz los van a rechazar y lo van a rechazar por una cláusula secreta que está en los acuerdos, que se debería empezar por la Nueva España. Los de Cádiz nunca permitirán que se haga nada con Nueva España. Es decir, allí lo que estamos viendo ambigüedad. Pueden aparecer liberales en ciertas cosas, pero nada liberales en otras. Y nuestros 21 diputados que van de la Nueva España lo van a vivir en carne propia, sobre todo Guridi y Alcocer, que les dirá a los, a todos, porque fue presidente de las Cortes. No nos olvidemos y les va a decir cómo quieren que nos recuerden, como padres de la patria o padrastros de la patria, porque las dos propuestas más importantes para los americanos que no van a ser aceptadas va a ser la, eh, acabar eh, con la, gradualmente con la esclavitud que les parece un crimen de humanidad y la segunda sería el no darles ciudadanía a los que tienen algo de sangre negra no solamente eso ni siquiera censarlos ni siquiera contarlos en toda la América española esos dos temas va a dividir a los novispanos y a otros hispanoamericanos de la Constitución de Cádiz. Y por eso es crítica, por eso tiene esa parte, diríamos, que va a ser superada, por supuesto, ya con el plan de Iguala, que va a decir, señores, aquí todos van a tener ciudadanía, asiáticos, mulatos, negros, todos, todos. Entonces creo yo que tenemos que pensar que en esa época está apenas definiéndose algunas cosas. No es todo blanco ni todo negro hay posiciones a medias, hay posiciones pro. yo quiero, creo que mina, cuando está hablando de la constitución, al principio sí es cádiz. si sí se conoció ya en nueva orleans la constitución de patzingal, pero en los documentos yo no veo que él diga patzingal. siempre habla de la constitución. habla de españoles de los dos hemisferios. habla de los españoles que son sus eh, compatriotas y también de los españoles americanos que él cree que es lo mismo. Él dice, yo quiero ser un buen español y quiero ser un buen americano. No hay para él esa dicotomía que nosotros hemos creado a posteriori. Entonces, quién sabe, Diré yo, tenemos que cuidar mucho más a ver cuándo menciona Patzingán, porque yo no veo que él esté muy, eh, que lo tenga tan presente. Ahora, lo que sí veo en las reacciones cuando va entrando en la Nueva España, es que lo que se van enfrentando es que muchas de las poblaciones no conocen ninguna de las constituciones. Es más, le llegan a decir que no saben que hay una revolución y que hay una insurrección. También tenemos que pensar que no era parejo por regiones la presencia de la insurrección. Y que tenemos también que ver esas historias regionales que van a enriquecer nuestra historia, que como tú bien lo has dicho, nuestra historiografía ha sido eh, como muy, ¿cómo te diré?, simplista y da juicios de valor. No, esto es más complejo de lo que se nos ha dicho. Luis Fernando Granados de la Universidad Veracruzana. A ver, como esto es un debate, voy a tomármelo en serio. Yo estoy en desacuerdo con lo que estás planteando, especialmente respecto de esa idea de que, de que nadie veía diferencias entre peninsulares y americanos en 1815 o en 1816. Y que el liberalismo es como, ese liberalismo por el que están luchando es como una nebulosa que en realidad quién sabe qué es y que en realidad no, no importa tanto. Alfredo, con mucha exactitud, recordaba, estos están, el periódico de la expedición habla de la República Mexicana, no habla de la reconciliación entre americanos y europeos, proclama la República, digo, es el... el, el un órgano de expresión de la República Mexicana. Por otro lado, y tú lo sabes mejor que nosotros, buena parte de los meses que pasa Mina en Estados Unidos los pasa espera, esperando entrar en contacto con lo que él se imagina es el embajador de la República Mexicana ante Estados Unidos. La gran decepción, o una de las grandes decepciones de Mina en su periodo de Estados Unidos, es que este hombre Herrera resulta que pues, ni es embajador y que no quiere ser embajador y que en realidad está queriendo regresarse a su pueblo tan pronto como puede. Y Mina lo está buscando, Mina lo está, está, digamos, si hablan de la constitución de Apatsengan o de la constitución de Cádiz, creo que ese es un punto menor. El actuar de Mina en Estados Unidos y en Galveston, a mí me hace muy evidente que él se ve a sí mismo como un agente de la República Mexicana. Hay una proclama, en este momento no recuerdo si la publica en Galveston en el invierno del año 16 a 17, en la que lo que dice es, nosotros queremos la separación, queremos destruir esa monarquía absoluta. Entonces, yo siento que el, 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 el punto de si es Cádiz o no es Cádiz, o el contenido como... Legalista o como muy literal de la Constitución puede distraernos. Aquí lo que, lo que yo creo que es bastante claro es que el proyecto está asociado desde el principio, por lo menos desde que llegan a Estados Unidos, con un gobierno autónomo republicano que es el gobierno que proclamó la independencia en Apachingán. Que ya nunca lo encuentran. Pero, pero que no lo encuentren, creo que no, pues no es su culpa. Pues. Es decir, su intención es establecer contacto con ellos, hasta donde recuerdo, además de mandar a Miera a Mira Nueva Orleans, este grupo de gente en Baltimore envía a un Hubert, un Bert, quizá a un francés, a buscar a Victoria. Es decir, lo que, lo, lo, lo que está queriendo hacer, me parece, todo el tiempo antes de la invasión es establecer contacto con una cosa que él entiende es el gobierno republicano de México. Si eso no quiere decir que entiende y que está buscando la destrucción del imperio español. Que quiere, la auto, que quiere separar América de Europa, pues entonces la verdad es que yo no sé qué puede querer decir. ¿no? A ver, este, el, el, el tema, el tema eh, sí, precisamente es lo, lo que me interesaba. Eh, ahora le, le damos la palabra a Joana. Eh, aquí lo que, lo que valdría la pena pensar es que tal vez también cambió entre Londres y Estados Unidos. Claro. O sea, y, y esto es importante, aunque en Londres, Servando Teresa de Mier había publicado ya su historia de la Revolución de Nueva España, echándole un montón de porras al Congreso Republicano que se reunido en, en Chilpancingo. Entonces, no sé si el padre Mier, del que, del que, como dije hace rato, casi no hablamos, también por allí estuviera metiendo la cuchara en, en, en esto. Pero bueno, eh, Joana, les paso el micrófono de este lado. Uh, yo tomando posición a favor de lo que dijo Guadalupe y un poco criticando lo que plantea Fernando. Eh, pensando en lo que Mina escribía o lo que se ha ah, recordado de él, son frases muy precisas que muestran, según mi entender, que lo que él quería era la libertad de Fernando. Es decir, el enemigo es Fernando, es el absolutismo. Y él habla de, de, de liberarse de este tirano. ¿no? Eh, y yo creo, sí hablaba de la separación de, 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 de América, pero de este uh, monarca absolutista. ¿no? Pen, creo que tenía en mente la unión de, de la España peninsular y americana. Pero bajo una monarquía constitucional, yo creo que eso tenía en mente. No sé, es mi interpretación. Porque él habla al mismo tiempo mucho que la separación de América va a hacer a España feliz, pero es la separación del absolutismo que va a hacer um, a esa España conjunta o las Españas, ¿no? Um, van a crear la felicidad de esa. Nueva forma de gobierno que, según yo, es la monarquía absoluta. Y, y él muchas veces dice también: No soy un mal español, yo, yo soy un español, defiendo a España, pero en este sentido. Eso sería mi opinión. Sí, soy el doctor Gustavo Pérez, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Eh, yo pienso que sí son diferentes momentos. En un primer momento, claro, que Javier Mina piensa en Cádiz, sobre todo su lucha contra el absolutismo en, en la península es contra el, el rey por no aceptar, por rechazar y perseguir a todos los que habían apoyado la constitución de Cádiz. Pero sí, en Estados Unidos ya se encuentra en otro momento, él era como un liberal de, seguidor de la legalidad. Entonces, yo pienso que ahí, como mencionaban, busca a un representante del gobierno para que valide su lucha. Y como en este, tenían entendido que ya había una constitución, había este Congreso, entonces él busca el reconocimiento de ese gobierno. Entonces, por ende, reconoce la constitución que generó ese gobierno, pero ya no lo explica más allá. ¿no? Eh, sí, eh, para la península, como ya mencioné, él quería una monarquía constitucional. Por eso se levantó contra el rey en 1814, contra su absolutismo. Pero para la Nueva España quería, como se lo habían informado, emprender una república mexicana. Él sí pensaba separar de la península. Para dar, lo dice también en sus proclamas. Él dice, este pueblo tiene que ser libre porque el ser humano tiene el derecho de ser libre por el simple elemento simplemente por ser hombre y, y requiere la libertad religiosa, libertad de comercio, en fin, todo esto que trae la idea del liberalismo. Entonces pienso que si sí, eh, buscaba por, por obtener esa legalidad de este gobierno, si sí, eh, se pone bajo el, a la tutela del Congreso y pues, de, de la Junta de Jaujilla, que era lo que ya le encontró. Y supuestamente esa estaba regida por la constitución de Apatzingán, era heredera del Congreso. Entonces son dos momentos, yo pienso que, que sí, en un primer momento él hablaba de la constitución de Cádiz y en un segundo de la constitución de Apatzingán, por tener legalidad a, y a la autorización a poder este, auxiliar a este pueblo que él suponía levantado. Y para terminar con el gobierno absolutista, tanto en la Nueva España como en la península. Bueno, pues ahora sí, digamos que retomando parte de lo que dijo aquí este Gustavo, y, y bueno, equilibrando lo que comentaban la doctora Guadalupe y este y Gran Granados, Gran Granados, este, eh, bueno, yo soy de la idea de que Javier Mina, este, eh, no hay que eh, hay que tomar en cuenta que los personajes históricos eh, llevaron un proceso de evolución, ¿verdad? De, y que estaban al mismo tiempo en un periodo de transición, en, este, pues esto, en estos periodos que fueron de 11 años de guerra. Bueno, y, y bueno, pues este en un momento, como había dicho aquí Gerardo, el, eh, eh, Mina estuvo a, a favor y en defensa del, de la constitución de Cádiz, ¿eh? y claro, en la, en la lucha con ese absolutismo, en un principio con con José Bonaparte y luego con Fernando VII y bueno posteriormente ya estando en Estados Unidos pues eh, eh, estuvo digamos a, a favor de la constitución de, de Apatzingán en donde pues digamos, era estaba a favor de, este, de, una, de una legitimidad política que era el gran problema que había eh, desde que inició la revolución, verdad el gran detonante pues el problema de la legitimidad política ¿verdad? y bueno oye, Aquí, digamos, fue la respuesta en la, en la Nueva España pues, con la constitución de Apatzingán, ¿verdad? Ya después de la experiencia que hubo de Cádiz, de, de que no había una igualdad de derechos políticos, con, que era lo que se buscaba de un principio, con la representación política que fue muy diferente en la Nueva España, comparación de la península. Y por otro lado, pues estaban los derechos humanos, ¿verdad? En el caso de las castas, que era una sociedad diferente a la española, ¿verdad? La, la sociedad no hispana. Y bueno, pues eh, como mencionaba hace un momento, pues no hay que eh, eh, olvidar que esta, estaba en, en, en el antiguo régimen, ¿verdad? Formaba parte del el antiguo régimen, el, pues el, 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 ese imaginario de los valores, ¿verdad? de cómo estaba el, el honor, ¿verdad? El, el juramento. Entonces él había tenido un juramento hacia la constitución de Apatzingán, que pues bueno, por esos ideales no propios de ese tiempo pues estuvo digamos pues eh, manteniendo pues esa lealtad no esa palabra pero al mismo tiempo algo que yo percibo es que eso no limitaba no lo, no lo limitaba sino que él, el, de acuerdo a las proclamas que, que son una evidencia de ello eh, él va más allá ¿verdad? sino que habla como lo comentaba aquí eh, el doctor Alfredo pues iba a ser los dos hemisferios ¿verdad? La, eh, como cada los dos hemisferios eh, tanto de allá en la, al otro lado del mar verdad y en el territorio eh, los territorios pues hispanos ¿verdad? O hispanos y, y pues bueno a mí me, me viene aquí una pregunta y una reflexión ¿verdad? de cuál era el proyecto político de mina verdad de si, de si después de, de tener libre la a nueva España, pues, eh, pues seguir con otro, en otro reino, ¿verdad? O de, y de formar así un, pues, una confederación de naciones, ¿verdad? Lo que me pongo a pensar, ¿verdad? Es algo así que queda como una pregunta que me queda a mí no personal. Pues, bueno, gracias. Gracias, eh, Rodrigo Moreno de históricas De la UNAM, eh, quizás caímos en el garlito de Alfredo, que tendió un, una suerte de falso debate entre Apatzingán y Cádiz, que en cualquier caso es un debate historiográfico, creo yo. Eh, me parece que los actores del momento, en una circunstancia de guerra civil y además en, en los problemones que estaban pasando en ese momento, no estaban discutiendo exactamente si Apatzingán o Cádiz. Eh, coincido con Luis Fernando en que quizás es una minucia historiográfica y que si lo que queremos es entender el gran proceso que estamos tratando de explicar, eh, convendría más eh, recordar que, como algunas publicaciones lo han destacado en los últimos años, podemos hablar de una especie de laboratorio constitucional en este momento. Hay cerca de 40 textos constitucionales, dependiendo si hablamos de constituciones o estatutos. O, eh, o decretos constitucionales como el de Pazingán, que no era una constitución, que era un decreto provisional. Y si encontramos un eh, eje conductor, un hilo conductor, eh, un común denominador de todos estos textos, es el impulso a frenar el poder, a acotar el poder, a dividir el poder, a organizar el gobierno. Eh, probablemente en eso sí coinciden los insurgentes, por muy radicales que sean, con mina. Que entienden que la lucha es, eso sí, es, es una constante en casi todos los, los textos. Creo que ahora estamos metidos muy como haciendo una exégesis de los textos, y es que quiso decir, pudo decir, también coincido con Eugenio, hay una evolución, no solo una evolución, creo que estamos, estamos cayendo en la trampa de creer y crear posturas coherentes, monolíticas, homogéneas todo el tiempo, perfectas. Yo creo que todo es cambiante, pero si encontramos o tratamos de, de encontrar esos. Eh, comunes denominadores, veríamos que, el, el, digamos que la, la gran sombra a la que están tratando de combatir todos estos textos es el despotismo. Y a ese despotismo se combate con libertad. ¿Qué quiere decir la libertad? Pues muchísimas cosas. Es un concepto político... Eh, muy potente, que se tiene que llenar de un montón de significados y que eh, esos significados pueden estar escritos en un texto constitucional y pueden ceñirse a un orden constitucional y pueden ceñirse a la creación de un Estado nacional de carácter republicano o no. Pero que ya en el momento de la guerra eh, muchas de las posturas tienden a disolverse, y entonces nosotros nos quedamos con los documentos y tratamos de ver eh, posturas como demasiado finas, demasiado homogéneas. Creo que también habría que, que dotar de, de historicidad a estas posturas y ver que son cambiantes, que no son perfectas, que no son homogéneas, que no siempre construyen una misma República Mexicana, que esa que decía el texto no es la que surgió en 24 ni la que nosotros creemos. ¿no? Creo que es, es, es un momento de experimentación y de enorme creatividad institucional. Precisamente, eh, y ahora vamos a, a dar una, una nueva ronda, eh, pero precisamente esa es una de las cosas que, que me interesaba resaltar: las enormes ambigüedades que hay en este, eh, en este momento. Eh, yo sí insisto, Servando Teresa de Mier, desde 1813 en Londres, está ponderando la importancia de que se haya constituido un gobierno independiente en México, y por supuesto, eh, y ustedes lo dijeron de, eh, en, en las mesas de esta mañana, una de las razones por las cuales Javier Mina viene a Nueva España es porque cree. Le han hecho saber, ha recibido informes, que acá hay un gobierno independiente. El go y el gobierno independiente es el de la República Mexicana. Entonces, yo no sé si cuando jura la Constitución de Apatzingán, si está jurando el ideario de la Constitución de Apatzingán o simplemente está diciendo, pongo mis armas eh, eh, bajo el servicio del gobierno de la República Mexicana. Que eso también suena muy, muy, muy verosímil, mucho más simple y menos complicado que se andar viendo cuáles son, cuáles son estos puntos. Pero. Eh, es, es la incertidumbre, me parece que sí hay mucho de incertidumbre en este, eh, en este momento y constantemente están cambiando también de, de posición y me parece que nunca abrazan eh, de una manera muy fuerte un, una, posición, una posición política. Entonces, eh, si les parece, vamos a hacer una, una nueva ronda y después quiero entrar a la historia más regional, este, que es, es la otra parte que. Sí, por supuesto, pero. que las palabras tienen historia, los términos también. República Mexicana no es un término que se inició en 1815, ni es Mina quien lo inventa ni lo entiende, es mucho más, muy anterior. En 1813, cuando se invade Texas eh, por eh, Álvarez de Toledo y por William Schaller, que hay que acordarse quién es Schaller, es un agente del Ejecutivo de James Monroe y de James Madison, le hablan ya de la República Mexicana. Ellos en Estados Unidos crean ese concepto. Yo entiendo que Mina, cuando llegue a Estados Unidos, va a tener que hablar en los términos que los de Estados Unidos la entiendan, pero no es que ellos realmente manejen con toda claridad ese término de República Mexicana. Cuando Álvarez de Toledo les escribe al Congreso Apurarán, les dice, señores, si ustedes quieren tratar con Estados Unidos, tienen que adaptarse a cómo ellos se... Hablan. Pónganse Estados Unidos de México, pónganse República Mexicana, pónganse, señor José María Morelos, que firme como presidente de los Estados Unidos de México. Es hasta, eh, a mí me da hasta un poco de, pues de ternura ver los documentos que sacan, porque están hablando del reino y abajo ponen Estados Unidos de México, presidente de los Estados Unidos de México. Créanme que se están adaptando a una. Eh, realidad que inventaron en Estados Unidos y que le están diciendo, quieren que los oigan, quieren que los apoyen, quieren tener voluntarios, usen estos términos. Yo creo que todavía es, eh, tenemos que comprender que no tienen nada que ver con la realidad de este país todavía. Entonces, eso es una, algo que nos llega de fuera. Eh, y yo creo que cuando uno ve los documentos de Puro Harán, que son 70, bueno, es, los que conozco son 72, hay uno ve eso, ve esa ambigüedad de alguien que le está diciendo hablen en esos términos porque si no no van a tener apoyo y Morelos que era muy inteligente y que era un hombre muy intuitivo dice en su proceso yo nunca creí en eso nunca creí en ese tipo de ayuda extranjera estuvo esas son cantos de la sirena de ese marino que está hablando de, de Álvaro de Toledo y yo no creí en eso es que era una contradicción con la realidad entonces yo creo que sí Hablan ya de una república en Londres, porque los espías que el Foreign Office le tenía a Mina, sobre todo JD Gordon, están mandando informes donde dice, estos señores no quieren la monarquía, quieren república, pero no dicen qué tipo. sí está hablando, ya están hablando de eso, llegan a Estados Unidos y se encuentran con que ahí hablan de república mexicana, que hablan de, en esos términos. Bueno, lo adoptan, pero cuando llegan a la Nueva España, vean los documentos ya no las usan más que, sí, boletín de la División Auxiliar de la, de, la, de la República Mexicana, pero hay que acordar cuántos voluntarios de Estados Unidos vienen con ellos, es un gran número, casi, casi le va a llegar al número de los que trae de Europa, porque esos veteranos se los trae, entonces tienen que hablar en esos términos, yo no creo que realmente lo vivan y lo crean, y tampoco la gente a quien le dice eso lo van a entender, ahora no se nos olvide que la constitución de Patsingán, de alguna manera es un derivado de la de cádiz. bueno, la más hay que analizar. por ejemplo, el español que lo leía, morelos lo leyó todos los ejemplares del español en donde está toda la, la discusión parlamentaria de, las, de, de cádiz, los pros y los contras. y cuando uno ve la constitución de Patsingán, ve que no se hubiera podido hacer así sin el conocimiento que ya tenían de las discusiones de Cádiz que básicamente como decían ellos en la época la biblia para entender el parlamentarismo fue el español de Londres el, el, a, ahora Luis Fernando nada más un, un comentario es Estados Unidos pero y esto lo había visto Luis Fernando es Haití que también es una república y, y, y Bolívar no no pero a lo que voy es a que también hay un momento en el que se está pensando que en América habrá repúblicas no solamente, no solamente Estados Unidos, sino también una república mexicana, una república colombiana, una república haitiana. Como que, y es algo que después va, va, va a ser mucho más, mucho más fuerte. Ver, yo, yo, yo quiero hacer una cosa. Voy a hacer algo que me choca, que es acudir al empirismo. Pero, y entonces aquí dice: voy a citar la proclama de Mina del de 25 de abril de 1817, hecha pública en Soto la Marina, es decir, es el documento con el que se dirige Mina a, a lo que él se imagina es el pueblo mexicano. No le está hablando a sus soldados, le está hablando a la historia. Y dice, y dice, la causa de los americanos es justa, es la causa de los hombres libres, es la de los españoles no degenerados. Y dice más, la, la patria no está circunscrita al lugar en que hemos nacido sino más propiamente al que pone a cubierto nuestros derechos individuales esto después de decir hay que separar la américa hay que ellos dicen que la españa no puede subsistir sin la américa y eso es cierto si por la españa se entienden ellos sus parientes amigos y favoritos porque emancipada la américa emancipada la América, no habrá gracias exclusivas ni ventas de gobiernos, de intendencias y demás gobiernos de Indias. Es decir, es obvio que hay un proceso, es obvio que ningún término se refiere a un tipo ideal de ideología. Yo me refería mucho más simplemente a si la discusión es dentro de esta mistificada monarquía hispánica, la monarquía católica, o si hay un, un, un proceso de, de, de militante o de intento claro de destruir la monarquía católica. Yo tengo la impresión de que este, el hecho militar mismo, el hecho militar mismo indica una voluntad, desde mi punto de vista, de destruir, de separar América de Europa. Y, y, y obviamente, cuando, cuando, digamos, no es un asunto necesariamente del contenido del término este república, ni del contenido de las ideas liberales, ni de los derechos, ni de lo que hace Cádiz, ni de lo que no hace Cádiz, es simplemente que este es un rebelde. Es decir, no, 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 es un liberal, este, solo respetuoso de la ley y de la propiedad. Este es un insurrecto, es un soldado que viene a matar gente. Es decir, no, 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 no es. Ahí hay que, yo creo que habría que entenderlo en esa, en esa, en esa medida, este, también, ¿no? Pero bueno, y después entremos a la otra, a la otra discusión, este, pero bueno. colegio de Jalisco. Bueno, yo lo que he observado en, en la historiografía, lo que se ha escrito sobre Mina, a mí me ha generado más problemas y preguntas que cosas que me ayuden a comprender esto, lo cual creo que necesitamos eh, eh, hacer un análisis más riguroso. Para mí esta historiografía carece de aparato crítico, de las fuentes. Eh, creo que debemos acercarnos con ese criterio. Por ejemplo, en las proclamas de Mina eh, se ve y debemos ver que Mina trató de justificar la invasión de alguna manera, porque ¿cómo se iba a presentar así? No, tenía que justificarla y presentarse como defensor de la independencia para que los mismos insurgentes admitieran esa, esa, esa expedición. Eso, eso es natural. Entonces hay que ver todas esas cosas que están medias ocultas, debemos de, 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 de verlas, al margen de, de cuestiones sentimentales, porque yo también aquí veo mucha emoción al abordar la, la imagen de, de, de Mina, y creo que se ha construido una imagen que nos aparta mucho de lo real. Eh, entonces hay que ver, por ejemplo, lo que puede, lo que pudo haber estado escondiendo Mina en su, en su proyecto de expedición. Yo creo que ahí están los intereses comerciales no de él, sino de quienes lo financiaron. Ahí hay que ver eso hasta dónde interfiere en este proyecto de, de, de expedición. Eh, yo no lo desvincularía, al contrario, yo lo tomaría muy en cuenta. Muy en cuenta hasta el punto. Él siguió esos lineamientos marcados por los, por quienes lo financiaron. Hasta qué punto estuvo presionado, incluso a, in, a, intro, a internarse en el virreinato, a sabiendas de que la cosa no estaba muy bien. Yo creo que también él tuvo muchas presiones en ese sentido, ¿verdad? Porque ya algunos historiadores han mencionado de que el momento no era adecuado, pero sin embargo yo creo que él se vio presionado. Desde que, desde que llegó a Soto de la Marina, que, que vio que la situación era distinta a la que él esperaba, las circunstancias lo vieron obligado a, a, a internarse al, al centro del virreinato. Y ahí fue. Ahí inicia un poco ya el, el fracaso de la expedición. verdad? Porque, como yo dije en, la, en, la, en mi presentación, cuando llega al Bajío se encuentra un esquema totalmente adverso. A sus planes, entonces, poníamos pues, de retirarse. ¿eh? Tuvo, que, tuvo que seguir. Que fuera perseverante, eso no lo, no lo pongo en tela de juicio. Pero, pero yo creo que en esos discursos, volviendo a lo que dije al principio, en esas proclamas, hay que ver hasta qué punto él trató de justificar esta, esta, esta expedición, ¿verdad? Como primer momento. Javier, claro que los que invirtieron en su expedición querían una, una ganancia, eh, no sólo recuperarse en su dinero, sino obtener una ganancia. Pero, eh, como bien mencionas, eh, el interés de Javier no era eso, eh, no era un empresario, era más bien una idea, una persona de ideas eh, liberales. Y su intención, más que presión de, eh, por las deudas, era por querer eh, desvincular a Nueva España, independizarla para Su objetivo principal de él era eh, acabar con el régimen absolutista de Fernando VII. Ese era su interés mayor, por eso se levantó desde allá, por eso vino hasta acá, aparte de la idea de liberar al pueblo, pero él veía la, como consecuencia el debilitamiento de Fernando VII allá. Entonces, no creo. Es, es verdad que tenía el peso de la deuda, incluso los primeros cosas que habló con el gobierno mexicano fue el que reconociera este gobierno las deudas que él había, extra, eh, que había obtenido en, en Estados Unidos, en Inglaterra. Pero en sí su, su idea de él no era presión por esta deuda, sino por liberar a este pueblo para provocar la caída de Fernando VII o que éste jurara la constitución de Cádiz. El, el, yo siento que, que el, decías hace rato, hubiera sido muy bueno tomar en cuenta la experiencia en Navarra y, y tomar en cuenta la evolución. Sí, la, la, la confusión táctica de la expresión de las ideas puede ser bastante clara. Es decir, hay, hay mucha confusión, hay mucha incertidumbre, eso sin duda. Pero, pero hay también trayectorias, trayectorias que, que yo creo que vale la pena recuperar y, y al mismo tiempo tomarse en serio las acciones, la combinación entre palabras y acciones. Me parece, me parece que, que lo que dice Jaime de esto hay que ver el dinero y hay que hablar y hay que identificar a quién quién es el que se benefició creo que es un simplifica simplifica extraordinariamente el problema porque primero porque reifica a los ingleses es decir lo que lo, lo, lo que era importante ya lo dijo guadalupe ya lo recordó alfredo estos no son los financieros ingleses no son los financieros gringos también porque eso es como una porque eso es como una simplificación ¿no? y el principio de seguir el dinero creo que no es malo pero reducir la acción de los actores políticos a, a ver quién les paga yo creo que es una simplificación igualmente peligrosa porque finalmente este es un muchacho de 28 años que cuando tiene como 20 y pocos dice yo me voy a hacer la guerra y anda ahí dos años haciendo la guerra y a lo mejor esa es la cosa que digo, nosotros aquí sentaditos se nos olvida que estos están haciendo la guerra que de veras van y los matan y los encierran y Simplemente porque hay un impulso económico detrás. A mí me cuesta trabajo verlo en un muchacho de 28 años y en un muchacho. ¿Cuántos años tenía en el año 8? Bueno, háganme un favor. A los, 20 años, a los 20 años, este muchacho se fue a la guerra sin que nadie le dijera. ¿no? Entonces hacerlo un agente de intereses económicos oscuros me parece una simplificación este porque además ya vemos que los intereses económicos uno no son ni tan oscuros y son como raros porque son, son empresarios el smith de baltimore los amigos del, de, de ahí que de, de londres tampoco son los agentes del imperio que nos gustaría imaginar bueno, y si a esas vamos, yo diría, que era un poco como de mi, mi hipótesis locochona, si es agente de alguien, yo propongo que consideremos a Mina un agente de Petión y un agente de Haití, no del imperio, no del Imperio Inglés, no del Imperio Inglés, sino de una maniobra distinta. Es decir, pero no creo que tenga sentido reducir a nadie a la condición de agente. Sí, a ver, eh, y, y después, Joana, tú tienes el micrófono. Aquí. Antes de entender la expedición de Mina, este trabajo me llevó 10 años, treinta y tantos archivos, de los cuales solo en el, en el British Museum, que antes estaba unido con la British Library, ahora ya están separados, son 17 diferentes grupos de papeles. Les puedo decir que antes que eso, que eso revisé a profundidad el mundo comercial de la ETA. Obviamente, por ahí iba yo a tener que encontrar qué pasaba. Y si ustedes leen este libro, la última parte, que es la cuarta parte, tiene que ver con Mina. Todo lo demás es el ambiente en que se va a dar en el Atlántico un enfrentamiento en la primera y más importante nación industrial de la época y de comercio, que es la Gran Bretaña, y Estados Unidos, que está naciendo ya como una potencia neutral, aprovechándose sobre todo de la época napoleónica en donde entra en el momento que a Inglaterra se le han cerrado todos los mercados con el bloqueo continental y llegan los neutrales, Estados Unidos en primer lugar, a hacer la salida para Europa. Bueno, en ese contexto hay todo un grupo de comerciantes y de firmas comerciales que están ya viendo el futuro y en pugna. En ese contexto se va a dar esto, pero quiero decirles que después de 10 años y más de 30 archivos les puedo decir... Que Mina no es un agente ni de los comerciantes ni del gobierno de Inglaterra. ¿Por qué? Porque sí hay 12 firmas comerciales que entran a financiar. Claro, entre ellos una, la más importante, la Gordon y Murphy, que me traje mil documentos solamente de ellos. ¿Por qué? Porque esa, desde finales del siglo XVIII, es la que está llevando plata a Inglaterra cuando eran enemigos, Inglaterra de España y Francia. Y curiosamente, como la plata la necesitan los tres gobiernos, van a permitir algo increíble, dicho en los propios papeles. Esto no sucedía porque era secretísimo. Imagínense una firma comercial que está trabajando para la tesorería británica, para la corona española y para Napoleón, al mismo tiempo porque los tres necesitan plata. En ese contexto está, va a aparecer. Yo me estuve un año yendo a ver los archivos del Banco de Inglaterra en Richmond, a revisar los cada uno de estas compañías comerciales para ver qué intereses tenían. Sí, Gordon y Murphy va a apoyar la expedición de Mina. Claro, porque estos comerciantes de la plata están viendo el futuro de lo que se viene y qué va a suceder precisamente después de 21. Murphy, uno de ellos, va a ser el que primero haga los primeros contratos con las firmas inglesas para venir a Real del Monte y a invertir en las minas. Claro, pero ¿qué tiene que ver eso con Mina? Mina ni sabe eso, y menos va a saber después de muerto las consecuencias de esas participaciones. Yo creo que también no podemos ser tan cínicos de que pensar que todo es interés económico. Creo yo que estas gentes, Lord Bailon es otro ejemplo, ¿Qué tiene que ver Lord Byron con los intereses económicos? Porque va a morir defendiendo a los insurgentes griegos, ahí va a morir. Se fue en un barco que se llamaba Bolívar a defender a los que se habían revelado en, eh, que también querían la, la independencia en Grecia. Es decir, es la época de este tipo de seres humanos y yo creo que a pesar de que sé perfectamente si Tastet y compañía y si los historias y todos apoyaron, Apoyan porque claro que tienen intereses y van a querer que se abra más el mercado y quizá cuando se venga la independencia tener alguna concesión. Eso es al futuro, pero realmente el apoyo ni siquiera fueron ellos tanto. Si no habéis sido los Fagwaga, que es esos como dice Mier, hipotecaron todos sus bienes con tal de financiar y sobre todo darle seguridad a los inversionistas ingleses y después más tarde a los de eh, Estados Unidos. Es decir, yo creo que sí, la parte comercial siempre está, la parte económica siempre está, pero decir que eso es el motivo, y menos para este tipo de personas, recuerden lo que hizo Mina cuando le piden en Nueva Orleans la New Orleans eh, Mexican Company, que le pide venga y ayúdenos, ellos querían, tenían intereses económicos, ¿qué les contesta Mina? Yo a eso no le entro. Yo no estoy aquí para perseguir al comerciante español. Eso no lo haré nunca. Y no lo hace. Es decir, tenemos que tener cuidado. Bueno. Un poco también en ese sentido, pero refiriéndome más a Estados Unidos, ahí sí había muchas expectativas en todos los sectores de la población, de hecho, desde artesanos, a gente sin empleo, a los grandes comerciantes, a invertir en, en, en un, una nueva España liberalizada, digamos, quizá no convertida en país independiente, pero por lo menos libre de los monopolios españoles. ¿no? Y, y, y la, la gente que, que estaba reclutando... Eh, gente, eh, personas en, en los puertos para que marcharan sobre, sobre Nueva España contra los españoles. Pensaban que iban a hacer rápidas fortunas, que, que los artesanos iban a vender zapatos, que iba a haber un mercado gigante, y las minas, sobre todo, atraían también mucho. Pero. Eh, yo creo que por eso había al principio mucho entusiasmo en apoyar a Mina. Por ejemplo, de Dennis Smith, de los hermanos Smith, no. Eh, uh, eh, el, el embajador Luis Dionis logró uh, bajar bastante ese entusiasmo. Él fue eh, un, un personaje que logró um, obstaculizar bastante a, a, a Mina en Estados Unidos. Um, a tal grado que muchos retiraron incluso apoyo, ¿no? En, en ese sentido, se, y quizá los norteamericanos tenían otra idea, pensaban que sí, que eso iba a ser una república uh, independiente, pero yo creo que nunca hubo tanta claridad en las conversaciones, eventualmente, ¿no? Habría que revisar quizá alguna correspondencia de Mina con personajes de Estados Unidos, pero yo creo que mucho de eso fueron conversaciones más bien, no, no intercambio de correspondencia. Eh, bueno, y en cuanto a lo de lo que dijo Fernando, que, que eh, Mina quizá iba en contra de la monarquía católica, yo creo que de ninguna manera, cuando él habló de españoles degenerados, esos son los que apoyan a Fernando, él es muy claro en eso, en, 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 en lo en cartas que he visto que escribe todavía en España, cuando regresa Fernando uh, sí, y, y, y Mina, y, y, y esposa y Mina, no se dan cuenta, lo, lo llaman traidor, incluso no traidor a, a los ideales uh, liberales. Entonces, por ahí creo que va la cosa. Se ha dicho ya que llega eh, Javier Mina y llega a, a, a Soto La Marina, llega a la costa del nuevo, del nuevo Santander y lo, lo acaban de mencionar, de pronto eh, se encuentra una realidad que no era la que se esperaba. O sea, sí hay, hay, hay mucha información, pero no toda la información es correcta y eh, él cree que al llegar acá encontrará una república. Que está, eh, que está peleando por su independencia, pero que ya es una república constituida y de pronto llega al Nuevo Santander, que es una zona con una eh, muy baja densidad de población, con eh, sus propios problemas y eh, me gustaría que Ana Lilia nos hiciera eh, este, algún comentario precisamente sobre esto, porque eh, eh, sí había habido insurgencia en la región. O sea, tenemos a los Gutiérrez de Lara, tenemos a la primera declaración de independencia de México que se hace en Texas. Este, o sea, sí, sí hay una tradición allí, pero, pero no es la, la que está esperando Mina, no es la que está esperando esta historia eh, eh, atlántica de, de revolucionarios, y tampoco, me parece, la, la que tienen los insurgentes de, de Michoacán, de Tierra Caliente y del Bajío. Um. Buenas tardes, Ana Lilia Nieto del Colegio de la Frontera Norte. Ah, pues eh, pues sí, el, el, el escenario en, en, el, en las provincias internas puede ser un poco contradictorio. Eh, de primera instancia, porque incluso cuando yo empecé como a trabajar un poquito en este, en este tema, uno dice, bueno, eh, cuando el primer núcleo y da algo allende... Van de retirada hacia el norte, parece que la insurgencia se traslada justamente a las provincias internas. ¿sí? Y que además, como que la guerra por la insurgencia va a llegar hasta los confines del, del, pues del, del imperio. Hasta las Pero, eh, y sí, ahí eh, cuando también el, el, el movimiento de Hidalgo tiene, está pasando por su mejor momento, también hay como mucho movimiento en, en Coahuila, en Nuevo León, en, en el Nuevo Santander. Eh, pero en cuanto a esta, o sea, esta primera etapa de CAE, también como que ¿no? la, la, el impulso que había tomado en, en las provincias internas también de CAE. Los grupos se vuelven muy pequeños, digamos en el Nuevo Santander sí habían quedado grupos de insurgentes por aquí por allá. Sí, y el caso de Texas es muy particular, o sea el caso de Gutiérrez de Alara que además es enviado por los insurgentes para eh, tratar de negociar apoyo en los Estados Unidos. En realidad cuando regresa, pasa por Luisiana, que es como esta zona que hablábamos un poco en, en la sesión de la mañana, que es esta, esta zona de frontera entre, entre, el Imperio Español y entre, sí, entre el Imperio Español y los Estados Unidos, que todavía está como en disputa, porque Washington asegura que Texas fue parte de la compra de Luisiana de 1803. Sí, entonces, en realidad, el movimiento de Gutiérrez de Lara, sí, él, él, él era un insurgente, pero la conformación como de esa expedición, de esa que fue, de esa primera expedición de de 1813, me parece, eh, es más bien como es, este grupo de gente y de, de, de aventureros y de filibusteros que en mucho están buscando la, la, la secesión de Texas, o okay. que de alguna manera algunos grupos están ya pensando en, que, eh, en separar Texas, ¿no? de lo que sería de, de la Nueva España. El impulso es como distinto, ¿sí? la forma en que se organizan es distinta y cuando se termina, bueno, finalmente Joaquín de Redondo los, los derrota. ¿sí? Y eh, como que Gutiérrez de Lara se queda ahí también tratando como de seguir con otras expediciones y demás, pero incluso vuelve a bajar como el nivel de la intensidad de la insurgencia en, tanto en Texas como en el Nuevo Santander hasta que llega Mina. Eh, y ahí es donde eh, como que resurge y sí es, en realidad es un es un territorio bastante es un territorio con muy poca densidad de población es un territorio en el que además eh, yo creo que eh, estos movimientos más de, de de, digamos en favor de la insurgencia suceden más bien en Texas más que en el nuevo Santander en el nuevo Santander son más pequeños y acotados por eso cuando cuando yo hablaba acerca de que además de cuando, que que Mina llegó en un momento difícil también llegó a un lugar complicado fue porque fue, llegó a Soto la Marina que ya realmente es nuevo Santander si sí, venía de Galveston en Galveston donde además había encontrado pues por así que intereses diversos en relación a, la, a lo que a lo que era la insurgencia eh, pero en, Nuevos, en, en Soto la Marina realmente sí era un lugar donde había muy pocas probabilidades en que encontrar la respuesta y estos grupos que, que él esperaba encontrar en armas y como esta respuesta de la población por lo que habíamos hablado antes, del, del, de que tenían otros, no solamente eran grupos pequeños de población, sino que además tenían otras preocupaciones. Eh, el, el asunto es que es como, son como situaciones muy bastante distintas, lo que sucede en San Antonio de Béjar, que lo que puede, lo que puede estar sucediendo en, en el Nuevo Santander o lo que estaba sucediendo en Coahuila. O sea, en realidad es un espacio geográfico muy, muy grande y muy diverso incluso. O sea, no es lo mismo hablar de Coahuila, no es lo mismo hablar, aunque estén cerca, no es lo mismo hablar de Saltillo que hablar de Monterrey. O sea, el espacio geográfico es tan grande que eh, o hablar de San Antonio de Béjar y hablar de Monterrey. O sea, cuando hace un rato se as, hacías referencia a que eh, Joaquín de Arredondo era como. ¿no? En este, una gran autoridad en, en, el, en las provincias internas, sí, pero él estaba sentado en Monterrey y en esta fragmentación del poder que, que de la que se hablaba también en, en las provincias internas, sí, él estaba en Monterrey, pero lo mismo que se quejaba el, de que podía quejarse el virrey en relación a que Arredondo no, no obedecía directamente o no de una manera muy expedita las instrucciones que llegaban del centro del virreinato, lo mismo era Arredondo en relación a los comandantes de presidio. ¿Sí? A, la, a la gente que estaba en Agua Verde, a la gente que estaba ¿sí? o sea, realmente en, en esta frontera de, 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 de guerra con los, con los indios indómitos y también con los, con los expedicionarios angloamericanos que llegaban y se, poste, que se asentaban en este territorio neutral entre Texas y, y Luisiana. ¿sí? Así que eh, cada uno de estos espacios tiene como una dinámica muy particular. ¿sí? O sea, Texas, Coahuila, Nuevo Santander, eh, el Nuevo Reino de León, cada uno de ellos es totalmente distinto. Y bueno, ni hablar del noreste, o sea, Chihuahua es ¿no? Chihuahua y Chihuahua y la Nueva, bueno, la nueva Vizcaya es también, incluso es como una insurgencia totalmente distinta de la que se habla en el noreste. Esto es verdad, y ustedes explicaron muy bien, y ahorita me gustaría ir para allá, eh, por qué finalmente no bajan más a Veracruz, por ejemplo, pensando que, bueno, ya las, eh, el, el ejército eh, virreinal o los muchos ejércitos virreinales habían más o menos pacificado esta zona y, y, y esto lo obliga a ir al norte. Pero, pero también es el padre Mier también es hermano Teresa de Mier, y las expectativas también falsas que tiene Mier en que va a encontrar apoyo entre sus parientes y amigos de Monterrey. Eh, este, se, se nos olvida, eh, eh, y Christopher Domínguez lo, lo recordó muy bien en esta, en esta magnífica biografía del padre Mier, cómo mantiene correspondencia con la gente del ayuntamiento, con la gente del cabildo. Eh, eh, el padre Mier realmente está pensando que puede encontrar algo de, 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 apoyo, de apoyo allí y, y valdría la pena también preguntarse qué pasó con, con ese posible apoyo si la figura de Redondo es tan fuerte que, que estos deciden no hacer nada. Pero, pero bueno, entonces tenemos a, a, a Mina que llega a esta región que nos acabas de describir y que baja primero a San Luis Potosí, después al Bajío y allí se encuentra con una insurgencia. Eh, eh, que, que, que parece que tiene un, un proyecto, pero que por lo que ustedes dijeron, también tiene divisiones, también tiene conflictos internos y, y tiene que toparse con, con, una, con una insurgencia muy desconfiada y muy problemática. Eh, eh, Eugenio, tú querías... Ah, ahí está el micrófono enfrente de ti. Gracias. Sí, sí, sí. Eh. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eugenio Mejía y soy maestro del Instituto de Ciencias Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, yo quiero digamos, contextualizar un poco más y agregar unas reflexiones en torno a lo que se ha estado hablando recientemente. Y bueno, y es precisamente hace poco me tocó escuchar la ponencia de una colega de la maestra Carmen Saucedo Sarco, hablaba de del gobierno de, de las provincias del, del oriente, que está en Veracruz, ¿verdad? que está ahora sí que al frente de Guadalupe Victoria. Y bueno, sucede que en, en ese gobierno se eh, a, a, es, existió un celo por parte de Guadalupe Victoria, de acuerdo a lo que ella investigado, entonces hubo una correspondencia en donde lo que se presentó al final y es que no le contestaban a Mina la pues la, eh, la correspondencia ¿no? que Mina esperaba, porque había ahora sí que un celo por parte de Guadalupe Victoria de que fuera pues, a trastocar lo que pasó en Guanajuato, ¿no? ese orden que tenía, pues, pues fue ahora sí que un celo ¿no? por parte de la, de la insurgencia que estaba allí establecida. ¿eh? Y, y bueno, eh, ahora bien, Mina, este, pues ahora sí que en su, en, en su, en su lucha con ese absolutismo al llegar aquí a la nueva españa pues encontró digamos una respuesta y un un medio no para, para poder lograr ese fin que él tenía verdad y que fue bueno pues un gobierno con ideas republicanas que era pues que tenía que que, que se pues la constitución de apazingana y que era digamos un de como lo menciona aquí rodrigo era pues ahora sí que un era un decreto provisional, una constitución provisional que fue reconocida por, por ambos gobiernos. El, estamos hablando aquí del gobierno de las provincias del Oriente y el gobierno de las provincias del Poniente. ¿eh? Entonces, detrás de esto eh, había un gran proyecto ¿eh? que era unificar ambos gobiernos, las, eh, que era, eh, era este, establecer el gobierno republicano y unificar a... Eh, los gobiernos de ambos lados, ¿verdad? tanto Oriente como Poniente, entonces ese era un proyecto que ya se tenía, pero Mina tenía otro, ¿verdad? iba por, por otro lado, iba, iba más allá. Bueno, ellos estaban con los intereses de, de pues ahora sí que de construir un Estado-Nación, y Mina pues iba, pues ahora sí que más allá, no iba, iba a expandirse más para allá, entonces eran, ahora sí que eh, en pocas palabras, eran, coincidieron en algún momento, ¿no? En, en planes y proyectos, pero cada quien tenía una dirección, ¿no? Hablando ahora, sí que por una domina y por otro pues el proyecto de la, de la insurgencia. Sí, gracias. Sí, eh, regresando a lo que nos comentaba, si sí hay una, una obstaculización, bueno, obstáculo que puso el padre Torres con respecto a Mina, pero es con respecto a la autoridad. Él hay que ponernos en, en esa época, en la región era el personaje poderoso de la insurgencia. Entonces, eh, cuando llega Javier Mina y la Junta de Jaujilla le, le quita su autoridad para dársela a Javier, pues esto le molesta, aunque a regañadientes la acepta, eh, por dentro no la aceptó y eso se vio claramente en el trato que le dio. Y, y, por, y como Pedro Moreno... Eh, también eh, él sí estuvo de acuerdo con Javier, lo admiraba. No fueron amigos, pero sí compañeros de la misma lucha libertaria. Eh, fue un una carácter muy, bastante diferente, un contraste entre los dos. Moreno sí quedó bajo la autoridad de Mina, y, pero el padre Torres no. Hay que recordar aquí que también Mina no llegó como conquistador, como invasor, sino él se vino a aceptar la autoridad que ya existía. No vino él a imponerla, sino él eh, quiso quedar bajo el mando del gobierno de Jaujilla. Eh, pero sí hay un contraste muy claro. Eh, cuando estaba al sitio del sombrero, Javier Mina le escribe varias cartas a Torres diciéndole que es precaria la situación, que, que ven él a atacarlos por detrás y así entre dos flancos podrían eh, vencerlos, que cosa que podría ser realidad, pero el padre Torres está estaba más concentrado en, en, en poner el fuerte de los remedios de abastecerlo porque sabía y ya daba de antemano que cuando iba a caer el sombrero iban a ir sobre él ¿no? pero hay que tomar en cuenta que todo esto eh, el sitio al sombrero y los remedios era para acabar con mina esa era la idea del virrey lo dice claramente en sus cartas, eh, este es eh, un peligro para la Nueva España, hay que derrotarlo a, a Mina y su gavilla, que ellos bueno consideraban primero en los primeros informes que iban a llegar por miles y en realidad por las situaciones que ya se hablaron llegaron menos, pero sí fue un, el centro eh, de, de estratégico para acabar con esa insurgencia. Entonces, eh, la, 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 el, el distanciamiento con Mina o la oposición a Mina no solamente es por eh, celos, por, eh, porque es el hombre joven al que estos que ya tienen muchos años aquí van a tener que obedecer y todas estas cosas, sino porque también Mina representa un peligro para ellos. Es decir, eh, eh, mina es un objetivo tan prioritario para el gobierno virreinal, mucho más prioritario que lo que eran ellos mismos, que la presencia de mina en esta región es un peligro para, eh, para estos grupos insurgentes. Ese es un punto muy, muy importante, Rodrigo. Eh, tu pregunta me hizo pensar en, en la dificultad de generar imágenes sobre la insurgencia. O sea, llevamos 200 años eh, estudiando este fenómeno y nos cuesta todavía mucho trabajo entenderlo en su diversidad. O sea, es a partir de estos estudios muy puntuales que vemos diferencias y diferencias sensibles entre proyectos, entre entendimientos, entre intenciones. Eh, la reflexión que quería hacer es eh, qué imágenes se generaron aquellos que vinieron acá. O sea, ¿cuál era la expectativa con respecto a lo que estaba ocurriendo en América en general y en Nueva España en particular? Eh, dijiste que habíamos dejado de lado al padre Mier. Mier efectivamente es una suerte de publicista, de historiador, me parece, ni siquiera él se admitía como historiador, decía que los primeros ocho libros de su historia sí eran historia, pero los siguientes ya no, que les llamáramos como quisiéramos. Él está escribiendo una imagen de la Revolución de Nueva España con informaciones muy problemáticas, eh, con las Gacetas, desde luego, con lo que llega a Cádiz y de Cádiz mandan a Londres, con todo lo que recibe el periódico El Español y Blanco White, con lo que recibe la Corona, con lo que le dicen. Y con ese conjunto de informaciones sumamente problemáticas, como ya nos hacía notar la doctora von Grafenstein, que, que, que fundamental es contar con información confiable y oportuna para tomar decisiones, bueno, que es mucho más insidioso, eh, construyó una imagen de la revolución eh, mucho más política. Mier que no tenía en ese momento ningún contacto con la insurgencia, tenía el mismo conocimiento de la insurgencia que lo que podía tener un diputado en Cádiz. Y esa es la imagen de la insurgencia que se comenzó a generar en, no solo en Inglaterra, sino me atrevería a decir que también dentro de España. Es muy probable que la imagen que tenía Mina cuando se embarcó con Mier no es un buen consejero, pero cuando se embarcó con, eh, con Mier, era la de un fenómeno mucho más urbano del que en realidad estaba ocurriendo en la Nueva España, porque de lo que sí llegaba más información era de lo que ocurría en el sur, que son movimientos urbanos de criollos mm, organizados en ciudades en Sudamérica de criollos organizados a partir de las ciudades que generan juntas, al principio en nombre de Fernando VII, pero eso también es, es, es un dato tangencial, y que a partir de esas juntas pueden evolucionar hacia congresos que en algún punto pueden declarar independencias. Acuérdense que uno de los primeros eh, puntos de disputa entre Blanco White y, eh, y Mier fue la decisión de Venezuela de independizarse y Mier estaba a favor y Blanco White estaba en contra, entonces todo este tipo de informaciones muy problemáticas son las que tiene un sujeto como Mina al momento de embarcarse. Si a eso le agregamos a Haití y el conjunto de informaciones que había generado Haití al interior de la monarquía española, casi todas ellas terroríficas, muy asociadas al terror francés, pues podríamos suponer que el conjunto de individuos que se embarcaron, yo veía la lista que nos pasaba Gustavo en la mañana. Pues son muy semejantes, por ejemplo, a los que tenía Bolívar en 1817. Son un montón de irlandeses, un montón de británicos, muchos norteamericanos, que sí tienen un sabor más como de, diría mercenarios, no en sentido despectivo, de aventureros, y que están imaginando muy probablemente o habían imaginado un gobierno más organizado y que se encuentran en el Bajío o en el norte con un escenario. Profundamente fragmentado, no solo desde el punto de vista de la guerrilla, sino también desde el punto de vista del gobierno virreinal. Entonces, qué complicado es generar como una imagen unívoca o, digamos, homogénea de la insurgencia que en ese momento en realidad no se correspondía. Luis Fernando. Y a ese propósito, yo nada más. La verdad es que hablar de los. de esos irlandeses. Como aventureros, mercenarios, a mí me suena, me, me, me cuesta un poco de trabajo, me, me, me recuerda me recuerda la la manera tan estereotipada que seguimos al día de hoy hablando de los gringos. Como si todos los gringos fueran blancos, protestantes este, y buenos para los negocios, ¿no? Y que trabajaran mucho. Este, la, la esa, esa diversidad. De los de los que participan en el movimiento de mina también es un, un, un asunto importante y el asunto de, de la indeterminación de, de, la, de, de, de lo incierto que es una guerra que en realidad existe digamos en el ter, en el terreno de un modo y en el nivel de las representaciones de otro eso es otro dato que yo creo que es importante. Ahora, me llama la atención que así como la información, eso que acaba de decir Rodrigo es muy importante, de las imágenes, un dato que creo que tenemos que considerar es la imagen estereotipada que los insurgentes del Bajío tienen de Mina y de, y de su gente. Es interesante porque, aunque hubieran peleado en la guerra del año 12 en Inglaterra, aunque fueran veteranos de, la, de las guerras napoleónicas, eso no los vuelve, aunque fueran haitianos, aunque fueran colombianos, eso no los vuelve uno ni soldados profesionales, no los vuelve ni expertos, ni ideólogos. La gente, la gente que participó, toda esta gente que estaba en la, los primeros movimientos en Texas y que siguió, es gente, de, en cierto modo, idéntica a los dirigentes del Bajío, con una experiencia militar y política que no es la experiencia de Mier o de Blanco White o de la gente que hace, digamos, como que genera los discursos. Mina mismo no es eso. Mina mismo no es un ideólogo. Y no obstante, y no obstante, tanto el gobierno virreinal como los insurgentes del Bajío todos están más que dispuestos a creer que Mina y sus rubios compañeros Yo quisiera preguntar a quien dijo que los rubios compañeros, ¿cómo sabe que los soldados de Mina eran rubios? Este, es decir, que los 300 de mil eran rubios. No obstante eso, hay un estereotipo que comparten los insurgentes del Bajío, las autoridades virreinales y, de paso, buena parte de la historiografía, como si estos soldados fueran especialmente buenos. Especialmente sobresalientes por su experiencia. Hace rato, no, no, no recuerdo quién dijo, claro, es que los que venían con mina habían peleado en las guerras napoleónicas, y en cambio, Pedro Moreno y el padre Torres no conocían eso, no, pero tenían siete años, más o menos, de pelear. Digamos, suponer que unos tienen experiencia. Que uno tiene experiencia cuando tiene un apellido irlandés. Es más pálido que los rancheros del Bajío. Habla lenguas raras. Empíricamente yo creo que en todo caso necesit necesitaría ser mostrado. Creo que no ha sido mostrado. Pero la imagen persiste. Mina no tenía experiencia militar de guerra convencional. Lo que, lo, lo que las biografías de Mina, de Mina cuentan es que donde aprendió teoría militar, tácticas y, y el toque de las cornetas y esas cosas, los aprendió en la cárcel en Francia. Es un soldado de escritorio. Es un guerrillero igualito que Pedro Moreno. Es decir, obviamente no igualito. Uno es Navarro, el otro es del Bajío. A lo que voy es, son soldados improvisados. Pero la imagen subsiste. La imagen nuestra hoy de creer que, como eran más paliduchos y tenían apellidos raros, deben haber sido mejores soldados. Que sabían tácticas militares. Yo, yo, yo quiero saber realmente un sargento. Hay que volver a leer a Keegan. La experiencia, el conocimiento táctico que tiene un, un sargento del ejército inglés en Waterloo es mínima. La, la, la son soldados, casi todos los soldados de esta época, son soldados que se han ido haciendo en la guerra. Y no obstante, de nuevo, mina el héroe mítico, el gran guerrillero, el gran guerrillero Navarro. No, 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 no me interesa de este combatir el mito de Mina. Más bien quisiera como precisarlo, pero, pero Mina el guerrillero es un guerrillero del año 8, del año 9, es, cae preso en el año 10. Es un guerrillero con dos años de experiencia, cuatro años preso, y su imagen pública es… En cierto modo desproporcionada contra sus actos terrenales. Y la conclusión es que colonizados estaban ya los insurgentes, la, el gobierno de Jaujilla, Moreno y Torres y todos estos, qué colonizados, como mentalmente, que vieron y entiendan que es un chiste, vieron pasar un hombre blanco y dijeron sí como no nos cuadramos. ¿De dónde, bueno, y en todo caso esta es una pregunta para ustedes, ¿por qué un señor de 28 años, con dos años de experiencia militar, que viene con 300 soldados, un montón de fusiles más o menos buenos, es reconocido como jefe de insurgentes que llevan por lo menos 5 o 6 años, que conocen el lugar donde está? Como que lo decía hace rato, no se parece un poquito demasiado a lo que le pasó al Che en Bolivia o lo que le pasó al Che en Congo, que llegó muy sabroso con el respaldo de Cuba, con el respaldo del dinero, la logística, el prestigio de la revolución cubana, a decirle a los congoleses y a los bolivianos: miren, yo sí sé cómo son las cosas y si ustedes se me cuadran, y aquellos dijeron sí, pero bueno. Ah, pues eh, no sé ah, si alguien quiere seguir sobre esta línea porque era algo, era algo distinto. Bueno, yo quisiera decir algo. Eh, yo creo que es extrapolar ya esta discusión a temas más bien imaginativos. En realidad, eh, estas gentes no eran meramente soldados. Es muy claro en el proyecto de mina solo traer oficiales. Porque la propuesta era: soldados los hay en la Nueva España. Eso no necesitamos, no queremos que contratar o que vengan soldados, queremos oficiales con experiencia. Eso es lo que buscan. Las guerras se habían acabado, como yo les decía en la mañana: hay oficiales que están sin paga, que andan por ahí eh, caminando necesitados de trabajo. Lo mismo en Estados Unidos y van a traer agentes que son oficiales no traen soldados, que hubiera sido a lo mejor mejor traer gente que pudiera adaptarse más fácilmente a las condiciones que van a encontrar la Nueva España, quizá, pero lo que yo sí veo es que hubo un propósito de traer oficiales que entrenaran en armas nuevas, en estrategia, en experiencia. Miren, cuando el gobierno de Estados Unidos manda al general Winfield Scott en el año 1815 a... Europa lo manda con esta instrucción, vaya a donde han sido las batallas más importantes napoleónicas y estudie la, los sitios de las batallas para que aprendamos cómo se dieron esas batallas, para que usted regrese a West Point y pueda instruir a los alumnos cómo fue cada una de esas batallas. Es decir, eso es lo que están buscando esta gente, gente que conozca, que pueda entrenar a otros. Que eso haya resultado, ¿no? No dependió tanto de minas, sino de las circunstancias. Pero de eso de decir, una sarta de soldados eran guaritos, no, hay que decir que muchos eran húngaros, bastante morenos, que había muchos franceses y había muchos de Estados Unidos. Eh, y también hay que decir que ya se le van uniendo bastantes no hispanos, al principio unos 22 y luego va a tener ya un gran grupo de no hispanos voluntarios que se le van a unir. Había de todos los colores, había morenos, había mestizos eh, negros, poquitos, su, por ejemplo, su, su criado, que va a morir, por cierto, y que le va a, dolir, le, le va a doler mucho. Es decir, eh, eso no es lo más importante, yo creo que lo más profundo de esto y nos debemos de preguntar es, en esa época, en ese sistema de valores, en ese mundo atlántico convulsionado por los diferentes intereses, Mina, ¿dónde cabe? ¿Es su proyecto eh, verdaderamente tenía una posibilidad de lograrse o verdaderamente ese no fue el momento para un proyecto así? Ahora, hay que decir que el proyecto de él fracasó, pero no los proyectos muy iguales que se estaban haciendo en el mismo tiempo en Inglaterra, que, se, que eran los de Caracas, que eran los de Río de la Plata y los de Chile. Eso sí tuvieron le, este, grupos británicos y, y realmente internacionales que funcionaron y que sí apoyaron las independencias de América del Sur. Eso sí ganaron, eso sí pudieron tener ese resultado que se esperaba para la Nueva España. La Nueva España no se logró, pero de que el proyecto como idea de una expedición auxiliadora funcionó, sí, en América del Sur funcionó en todos los países en donde fueron estas estos grupos, legiones británicas, etcétera, que el mismo tiempo que estaba Mina concertando, iban a los bar, bueno no se llaman bar, los pubs de la época y ahí hacían una lista y les iban preguntando sus orígenes, su experiencia, ahí los apuntaban, al mismo tiempo hubo muchos que vinieron a América del Sur y sí tuvieron éxito, nosotros no. Así que es, dice que hay que comprobar el, la, que era un ejército mejor que lo que estaba en el Bajillo. Bueno, no mejor en, en, sobre aspecto profesional, se puede comprobar con el, la ruta que hizo Mina, donde ganaron cuatro batallas en el camino hacia el Bajillo. En una, la de Peotillos, que es la más célebre, eran 172 y vencieron a 2.080 realistas entonces si eso no es una prueba de que había un ejército capaz de poder vencer a los realistas pues aquí está solo falta buscar un poco más ¿no? en cuanto a… efectivamente Javier era güero y de ojos verdes pero eso no lo califica en ningún aspecto no veo a qué puede ser eso no eh, no por eso se bajaron a, a, a reconocer su autoridad sino porque era un general eh, y, y con de esta trayectoria ya de victorias sobre los realistas, algo que, que una ofensiva era simplemente un ejército ofensivo, eh, los insurgentes ya estaban eh, solo en, en, en fuertes, es, es, su estrategia era defenderse únicamente, entonces venía ya en un impulso ofensivo y victorioso. Y bueno, en cuanto a, al proyecto de Mina era ese, lograr la independencia a través de la unión de los peninsulares y los criollos que había aquí en la Nueva España eh, para unirse a los patriotas se daba de hecho que estaban los el, el, el pueblo hispano buscando todos eh, esa independencia y sobre todo toda su serie de escritos es llamando a la unión llamando a la unión a los criollos a la gente pudiente peninsular que, eh, porque solo así reconocía que se podía hacer eh, lograr la independencia y como finalmente años después que ya era su otra situación política es como si Iturbide logró conseguir este hecho sí bueno yo quiero agregar algo más al comentar a la doctora de Guadalupe y Gerardo con respecto bueno a, a, al momento que llega Mina eh, es, es, encuentro un momento en que la, la, la guerra pues en la nueva España estaba totalmente desgastada ya estaban las divisiones entre los insurgentes muy marcadas ya entonces lo que pasa y es que llega llega mina este, pues en ese momento ¿eh? claro con una experiencia militar de alguna manera con gente que tenía ahora sí que habilidades militares aunque tenía la desventaja y que no conocía el territorio que es un elemento muy importante en el arte de la guerra ¿eh? este pero, pero bueno digamos que eso que pues causó digamos por eso pues una esperanza y por eso pues lo trataron bien los del gobierno de la Junta, no porque tenían una esperanza en, en contar con alguien con esa experiencia, con esas victorias militares que era lo que contaba pues en esos momentos, ¿no? las, las victorias en la, en la guerra y este y bueno a alguien que no estuviera pues marcado por los intereses que había entre los guerrilleros que ellos conocían verdad que, que lo que pasó pues como se había comentado trastocó ese orden verdad y y bueno por, eh, por otra parte quiero también agregar que para conocer un poco más a Mina necesitamos poner atención en los personajes que le pues que le rodearon verdad eh, entre ellos por decir un ejemplo pues, está el, el padre Mir que que por ahí, como por ahí mencionaban pues era pues no buen consejero y ya está mentiroso y entonces este eh, eh, a mí no personal me llama la atención de como un ejemplo de, este, eh, de cuando llegan a Galveston eh, eh, Cornelio Ortiz de Zarate y Mina pues no, no se conocen estando ellos la, la, la impresión que yo tengo es que ellos estaban en el mismo lugar pero no, no se, Pero se estaban eh, mmm, comunicando a través de una correspondencia que, en que era mediador este, el padre Mir. Eh, entonces, a mí es algo que me lleva me llama la atención, ¿verdad? Por, por, eh, por, y me parece una situación media extraña, ¿no? Y, y me hace pensar que, pues, que el padre Mir manipulaba ahí la situación, ¿verdad? La, entonces yo creo que eh, eh, nos hace bueno, pensar pues, varias cosas. ¿eh? Entonces, yo creo que. Hay que pues, conocer un poquito más a los personajes, ¿eh? como el padre Mir y pues, a su expedición, a su... A, pues ahora sí la edición auxiliar. Gracias. Cuando Mina llegó al Bajío, y desde antes eh, la manera de combatir, la manera de hacer la guerra era a través de los fuertes. Hay una cadenita de fuertes muy importantes que resultó una táctica muy muy desgastante para el gobierno virreinal porque desde 1813 que se empezó a construir el primer fuerte no habían podido vencer a estos guerrilleros por esas fortalezas que construyeron. Cuando llegó Mina se refugió en esos fuertes. Entonces el gobierno virreinal centró todos sus esfuerzos en destruir esos fuertes y fue el fin de una etapa también de la guerra de independencia porque ya hemos dicho que en cuanto los sitiaron y derrotaron a los insurgentes destruyeron los fuertes fue destruir también una táctica de guerra que y luego ya la insurgencia pasó a una nueva etapa no pero eso se debió a la llegada de mina verdad porque ahí ya cambió cambió todo Yo lo que puedo decir en lo personal, un poco concluyendo para mí esta, esta ronda de intercambio de opiniones, eh, veo que el proyecto de Mina finalmente sigue siendo un tema abierto. Eh, por un lado, sigue la pregunta si existía un proyecto claro y cuál era. ¿no? También la pregunta... Con la que me voy de aquí es el impacto de, de su inserción ¿no? en lo regional y a nivel eh, virreinal. ¿no? Es decir, estudiar ese contexto eh, donde él se insertó y y donde encontró una serie de obstáculos y, y también alianzas, etcétera, etcétera, siguen siendo temas de discusión, al igual quizá los factores que impidieron finalmente el éxito de su uh, expedición. Así que yo me voy con muchas preguntas y dudas y muy contenta. Gracias. Bueno, yo concluyo invirtiendo la sugerencia que hacía la doctora Jiménez Codinach. Eh, ella preguntaba cuál es el papel de Mina en el mundo atlántico. Yo diría que cuál es el papel de las revoluciones atlánticas en Mina. Eh, creo que Mina es un, un vértice eh, realmente privilegiado desde el punto de vista historiográfico para entender un, un mundo en, en fascinante transformación. Es víctima de Napoleón, es gestor o, o grillo, diríamos hoy, en Gran Bretaña y en las dos repúblicas independientes americanas. O sea, su papel en Estados Unidos y en Haití es fascinante. Y luego es guerrillero en Nueva España. Bueno, ya parece canción de Joaquín Sabina. ¿no? Termina como guerrillero en, en Nueva España. Me parece que es una de las pocas eh, trayectorias genuinamente atlánticas. Quizá por eso es excepcional y en esa medida los historiadores tenemos que ser cautos con las excepciones, pero eh, es muy significativa por el mundo en el que vive y por ese mundo transformado como se asume en su persona. Quizás, no sé, Miranda, pero hay muy pocos casos que reúnen en su propia trayectoria eh, lo que nosotros entendemos como revoluciones atlánticas. Y ese vértice. permite estudiar pues. todos los eh, problemas tan interesantes que Alfredo sugirió al principio. Son intereses regionales en combinación con la gran geopolítica. Son las tendencias eh, políticas muy concretas, pero en combinación con lo que llamamos como las grandes ideologías, ¿no? los grandes proyectos políticos, el republicanismo, el liberalismo, contra el, la monarquía absoluta. Es también la monarquía española en pleno funcionamiento, o sea, volcada contra un individuo. Este, que se sale del redil, es el comercio y las redes que nos explicaba eh, Joan en la mañana, y es el mundo de las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que sí es el, como un vértice privilegiado para entender muchísimos problemas de las revoluciones atlánticas. Ah, bueno, um, un poco recordando lo que acababa de decir. Luis Fernando, perdón. perdón eh, yo creo que un poco en, en ese sentido recordaba que también existen los liderazgos carismáticos y que entonces estamos a veces hablando en estos movimientos, como en estos momentos como tan críticos, donde hay tantos intereses y donde, donde hay tantas variables eh, humanas y materiales. O sea, también existen los intangibles. Y yo creo que eh, lo que veo ahora, lo que yo pude observar en esta mesa, yo me confieso, yo soy, no, yo he estudiado a Mina en una parte muy pequeñita, como se pudieron haber dado cuenta, solo a partir como de su inserción en, en, en esta etapa fugaz de la expedición en, en, el, en el noreste. Eh, pero me doy cuenta que, eh, que estos intangibles, ¿no? que son los que, eh, que nos han dado como para hacer toda es, Especialmente esta mesa en la que se han, eh, se han dado como diversas opiniones, argumentos acerca de, de la relevancia de los objetivos, de, de los personajes, de todos aquellos de, de, de los involucrados, de las, posibles, de las posibles conexiones que hubo detrás de esta expedición y de este personaje. Entonces, y viéndolo un poco ya también desde mi propia experiencia. Eh, eh, a… Mis propios intereses sobre la memoria, la memoria cultural, a mí me parece que la relevancia de Mina ahora la vemos eh, no solamente a partir de los estudios propiamente históricos, sino incluso a partir de, de esta mesa misma de discusión, en el hecho de que ahora, en el, con una, a raíz de una conmemoración del bicentenario, o sea, la, la, la Mina, el personaje y la expedición nos remite a una serie de, de ideas, de imágenes acerca del siglo XIX, de ideas acerca. De la, de, la, de la insurgencia de ideas acerca de la conformación de la, de la nación mexicana de lo que significa la patria ¿sí? y una serie de o sea en realidad es, eh, es este héroe que es, y como todos los héroes es realmente un símbolo y es esta vinculación que podemos hacer entre eh, con la, cómo se articula? digamos, la memoria, la memoria histórica en el siglo, en el siglo XXI. Además, donde ahora tenemos como estos maravillosos programas que nos permiten, estos softwares, que nos permiten hacer todas estas vinculaciones y sacar estas bases de datos acerca de cómo se comunicaban y qué hacían y qué decían. O sea, es una imagen realmente muy poderosa del pasado, acerca de la, la que nos dio, eh, la que nos da mina. Eh, ya sea como ya sea como héroe ya sea como insurgente ya sea como esta persona que como este como este joven que venía con unos con ciertos ideales y justo a partir de esta discusión es que nos damos cuenta que es como diría Pierre nora es como un lugar de memoria que nos remite al pasado y nos permite seguirlo articulando y seguir articulando como toda esta serie de argumentos y posicionar cuáles son los valores que siguen siendo relevantes para pues para la congregación que estamos aquí. Eh, eh, quiero terminar eh, agradeciendo a todos ustedes por, por esta discusión que en realidad es, es muy rica y que, y que tiene un elemento... Que, que no siempre está presente, pero todo lo que ustedes dijeron, incluidas aquellas cosas que parece que son contradictorias, están fundamentadas. Es decir, eh, eh, lo, lo que dijo Guadalupe Jiménez o lo que dijo Johanna von Grafenstein con esta idea de que es la constitución de Cádiz, es el liberalismo, es porque lo han visto en documentos, pero también Luis Fernando nos leyó aquí algunos otros documentos en los que se señala otra cosa, y, y creo que por allí es por donde podemos eh, eh, llegar a alguna conclusión. Todas las revoluciones tienen eso. Todas las revoluciones tienen cambios de un momento para otro. Cualquier proceso y los procesos independentistas lo tienen. Cualquier persona que haya seguido con eh, más o menos aunque sea a través de la prensa el proceso catalán de las últimas semanas, se puede dar cuenta de cómo las circunstancias van cambiando de un día para otro y de una hora para otra. Y cómo los que están muy convencidos de tomar una posición al día siguiente salen con alguna cosa que deja sorprendidos eh, a, a todos. Me parece que las revoluciones hispanoamericanas también tienen ese, ese ingrediente de no saber qué es lo que está pasando. Y si a esto agregamos, eh, que bueno, ahora con, con el, el proceso catalán, pues estamos prácticamente informados unos segundos después de que las cosas suceden. Pero si a esto agregamos las distancias, si a esto agregamos la dificultad de, eh, de las redes, de comunicación, que pueden ser muy sólidas, pero que eh, la propia Joana nos, nos señalaba, no siempre son confiables y, eh, y en, ocasiones, en ocasiones fallan y son lentas y son tardadas, pues también podemos entender por qué todas las incertidumbres eh, en lo que está sucediendo con la expedición de Javier Mina. Es un personaje complicado. Es un personaje muy complicado pese a ser tan joven y pese a que pareciera que son sus ideales y únicamente sus ideales lo, lo, los que lo están guiando, pero tiene tantas facetas porque en muy buena medida la realidad a la que se está enfrentando tiene circunstancias que cambian de un día para otro en contextos muy diferentes, el de Navarra, el de Francia, el de Gran Bretaña, el de Estados Unidos, Haití y el noreste de, de la Nueva España y luego el centro de, de la Nueva España. Eh, es, es, es una comparación eh, eh, que, que seguramente a, 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 mí no, a mí no me gusta y, y seguramente a ustedes no les va a gustar, pero estos individuos que eh, están dispuestos a ir a pelear por la libertad a otras regiones, incluida la posibilidad de buscar la independencia de esa otra región frente a la que tú consideras la tuya, pues me recuerda a un Lorenzo de Zavala. Es, 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 sí. Nada más que Lorenzo de Sabala, a diferencia de mina, y ahí para abonar a lo que decía eh, Jaime, es decir, sí con los intereses económicos muy bien claros, pero, pero, es, pero es, es, es la misma lógica, es, es y es esta lógica peligrosa de esos movimientos de emancipación de, de, de ese periodo. ¿Hasta dónde, los puedes, ¿Hasta dónde los puedes llevar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a pelear contra lo que consideras que es el despotismo? ¿Qué hay que hacer con Fernando VII? Obligarlo a jurar una constitución, derrocarlo o de plano separar partes de esos dominios que él está gobernando. Y a lo mejor separarlos precisamente para después fomentar una revolución allá, eh, una revolución constitucional. Entonces, es efectivamente un tema que nos que da para mucho. Como dice Joana, nos llevamos un montón de preguntas y finalmente, pues de, de, de eso vivimos, de las preguntas que nos, que nos hacemos. Agradezco de nuevo la participación de todos ustedes. Sí. A ver, voy a hacer un elogio de la patria. La, la, los historiadores, las historiadoras profesionales tenemos el hábito de estar hablando mal de la historia oficial todo el tiempo. La historia nacionalista mexicana, que y, y entendemos nuestro cometido como, como desmontar ese relato patriótico. Y la crítica siempre o suele ir contra el nacionalismo de la historia mexicana. Nuestro ombliguismo, el hecho de que aquí casi todos nos dedicamos a estudiar México, que, que no conocemos historia de otro lado, que, que los relatos siempre son, suelen ser, muy mexicanistas. Y Mina está enterrado en la columna de la independencia. Entonces, algo, algo, algo no enteramente patriótico, nacionalista, cerril, había en el patriotismo porfiriano, que permitió que un gachupín, claro, bueno, ese, ese es el, el, el otro, un irlandés en, la, en, en el panteón mexicano, en lo más cercano que tenemos al panteón en este país, están enterrados casi todos los que deberían estar de acuerdo con el canon patriótico mexicano. Y a Guillén de Lampar lo metieron a escondidas en un rincón donde nadie lo quiere ver, es como, como el, el héroe vergonzante. Pero está ahí. Con Mina la operación es extrañamente más generosa. Mina es un héroe patrio casi desde el principio. Y entonces, por lo menos a mí, me ha, en estos días, decía, ¿y por qué Mina está ahí? Si aquí todos somos meros mexicanos, hijos de Cortés y de la, y de la Malinche, ¿Cómo, ¿cómo le hizo Mina para acabar incorporado al Panteón Mexicano de manera tan central? Porque los otros que están enterrados ahí son los que esperaríamos que estén, y este no. Y entonces me, me reconcilia un poco con el nacionalismo historiográfico porfiriano, que algo tenía de una generosidad que quizá luego dejamos de tener en el siglo XX, donde sí me queda claro que nos hicimos meros mexicanos, que se reconoció el papel importantísimo de uno que anduvo, no anduvo ni seis meses, ¿no? En Nueva España. Y no obstante eso adquirió. Entonces como chistoso que la biografía de, de, de Martín Luis Guzmán es posterior, o sea, este, sí. Bueno. Pues, Fernando, mira, en 1823 el Congreso Mexicano declara a 13 beneméritos de la patria y a Javier Mina lo declara benemérito de la patria, y si tú ves las discusiones que se tuvieron en 1822 en el Congreso, en 1823… Eh, verás que Mina es considerado por esa generación como un ejemplo de valor y un ejemplo que se tiene que agradecer, y lo dice Servando Teresa de Mier públicamente en el Congreso. El pueblo mexicano no dejará de agradecer a Mina el que haya entregado su vida. Y yo creo que por eso está, no solamente lo van a traer con todos los demás restos en 1823, y si tú ves ese paso por cada uno de los pueblos y cómo reciben esos restos, con qué cariño, con cuántas flores, con cuántas, eh, bueno, misas, este, procesiones, homenajes, y cuando llegan a la Ciudad de México y se depositan en la Catedral de México, donde van a estar más de 102 años, en el altar de los reyes, primero no estuvieron en el altar de los reyes, pero luego los pasan ahí te das cuenta que eso no es cosa del porfiriato. Eso, la, la, El agradecimiento a Mina es muy temprano. Y hay que recordar que los que quedaron sobrevivientes de Mina, ¿dónde quedaron? Se fueron con Vicente Guerrero y después estarán con Iturbide. Todavía un sobreviviente de Mina, como es Adrián Wall, va a estar hasta de, eh, de parte del imperio Maximiliano. Esa gente se quedó, siguió luchando por el país. Nos, eh, algunos de ellos lucharon contra los propios Estados Unidos en la guerra de 46-48. Entonces, creo yo que sacar de todo contexto decir que esto es una idea porfiriada. Claro que no. Es algo que. Entiendo tu punto, de pronto el mexicanismo es demasiado mexicano y, y sería incapaz de ver, de ver un héroe o de meter un héroe que no haya nacido, que no haya nacido acá. Pero, pero efectivamente después Martín Luis Guzmán viene y, y escribe esta biografía y tenemos una, un, una larga tradición de reconocimiento con Javier Mina. Me parece que, 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 que es un caso excepcional desde un inicio, si, si lo vemos desde este punto de vista, y tiene que ver con lo que analía decía hace un rato. Es, es también la construcción de una memoria. Porque Mina, Mina no es tan excepcional, no es tan excepcional, no es la única expedición, no es el único que se le ocurre eh, esta posibilidad. Hay algunos otros que corren con mejor o con peor, o con peor suerte. Eh, eh, en Mina hay una serie de circunstancias que eh, terminan favoreciendo la construcción de un héroe. Terminan favoreciendo. El hecho de que el padre Mier hubiera estado en el Congreso en, entre 22 y, y 24, ¿no? Este, es, es muy importante. Aunque de pronto lo trata medio mal también en el en el discurso que dice en el, en el Congreso, ¿no? No lo pasa de, de un. Sí, es un muchachito un poco tonto que no me hizo caso, no me hizo el suficiente caso. Este, yo no sé si le hubiera hecho el suficiente caso que hubiera pasado. Sí, solo para comentar que otro que está ahí y, y qué bueno que se tomó en cuenta es a Pedro Moreno. Y qué bueno que se tomó en cuenta aquí. Está también ahí en, en El Ángel de la Independencia. Desde 1823 están juntos todos estos eh, héroes. Él, claro, que su cabeza le fue cortada, no está con el resto del cuerpo. Y, pero considerar lo que también es, desde 1823 se le nombró benemérito de la, de la patria, en grado heroico. Y como dijo Óscar González Azuela hace rato, Moreno era. Una persona instruida, una persona que dio su vida, sus propiedades, su, su familia en pro de la independencia. Y les eran convencido de, de esta independencia. Entonces, este, qué bueno que se tomó en cuenta. Y aquí hay que hacerle también un homenaje porque también este año es su bicentenario de fallecimiento. Pues muy bien, eh, reitero, reitero mi gratitud con todos ustedes. Y por supuesto con el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, con Marta Terán y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. No sé dónde está Marta, que ya no la, no, no la veo, este, pero muchas gracias a todos ellos por la organización de este encuentro. Gracias. <laughs>